Saludos cordiales y bienvenidos a Noticias de Última Hora. El equipo legal del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha presentado un recurso contra el registro de su mansión de Mar-a-Lago y pedido al juez que designe a un perito independiente para revisar y supervisar los documentos que le fueron incautados en el operativo del FBI en su propiedad de Florida hace dos semanas. El alegato legal del patriota Trump coincide con la confirmación de que el gobierno ha recuperado desde enero más de 300 documentos clasificados en poder del expresidente, incluido material de la CIA, la Agencia Nacional de Seguridad y el FBI. La demanda de los representantes legales de Donald Trump también exige que le sea devuelta toda la documentación requisada que no forma parte de la orden judicial, ya que esta fue demasiado amplia. A su vez, también ha pedido que las acciones de la fiscalía sean consideradas en exceso agresivas, lo que se demostraría, por ejemplo, en el hecho de que los agentes reventaran la caja fuerte donde se guardaban. La solicitud incluye también un mensaje del propio Trump al fiscal general y ministro de Justicia de Estados Unidos, Merrick Garland, en el que se asegura que si hay una palabra que describe el estado de ánimo al respecto es enfado, tal como le han manifestado varios habitantes del condado preguntados por el operativo. La tensión y la presión se están acumulando. Cualquier cosa que yo pueda hacer para reducir esta tensión, para reducir la presión, háganoslo saber. Termina la misiva acompañada de otra en la que se critica a Garland por utilizar la ley como un arma con fines políticos. Para justificar el recurso de sus abogados para que se deje de revisar el material, el patriota Trump ha incidido en que se obtuvo ilegalmente en una búsqueda que calificó de robo. Acabamos de presentar una moción en el Tribunal del Distrito Sur de Florida, afirmando enérgicamente mis derechos, incluso en virtud de la cuarta enmienda de nuestra Constitución, con respecto a la irrupción innecesaria, injustificada y antiestadounidense por parte de docenas de agentes del FBI y otros en mi casa, Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, concluyó el patriota Donald Trump.